Brian Eno es uno de los probablemente más grandes músicos de la historia moderna, pero además es un extraordinario artista, es un visionario y es un experimentador nato. Hoy hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esa versión de Brian Eno, quizás menos conocida, pero sin duda alguna igual de apasionante, de lo que va a ser el futuro de la música a través de la tecnología y también de esa pintura. Este montaje que hoy presentamos aquí es un diseño específico para la exhibición en esta sala de arte de Alcalá 31, para convertirla en un generador audiovisual que, como él ha explicado, mezcla música e imágenes de forma aleatoria, creando unos ambientes únicos e irrepetibles. Esa es la genialidad de esta magnífica exhibición. Yo quiero agradecer a Brian Eno y a su equipo que haya elegido Madrid para hacer una exposición de estas características. Con esto Madrid se vuelve a colocar una vez más a la vanguardia de la oferta cultural de las grandes regiones del mundo. Creo que ningún madrileño ni ninguna persona que nos visite puede dejar pasar la oportunidad de venir y poder disfrutar de la creación de este grandísimo autor.